Hola nuevamente y sean bienvenidos al módulo de Apocalipsis, lección 4, parte 3. En esta oportunidad vamos a examinar el mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo que tienen en pantalla es justamente las ruinas de aquella ciudad. Muy bien, comencemos con la lectura. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, comencemos con el siguiente comentario. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa justicia del pueblo. Desde el comienzo de la época romana, fue gran centro comercial y administrativo. Los terremotos fueron frecuentes durante los años 60 y 61 después de Cristo. No aceptó ninguna ayuda monetaria, pero se le concedió exención de impuestos a fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas. En la ciudad había termas, teatros, estadio y gimnasio. Fue destruida por completo el año 1042 por el guerrero asiático Temur. Se caracterizaba por las numerosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales. Es ahí de donde procedía su riqueza. Eran también conocidos por la industria de los tejidos, especialmente por la fina lana negra y sus famosas alfombras. También era sede de la prestigiosa escuela de medicina, sobre todo la de los oculistas. El Señor se presenta con tres títulos. El Amén, el verbo griego, es derivado del griego amán, que es equivalente a estar seguro, servir de soporte. Al final de una oración, amén significa así sea, pero en declaraciones directas significa así es. La doble repetición, amén, amén, en Juan, pasa de ser seguridad a la forma de juramento, el testigo fiel y verdadero. Cristo es el que conoce perfectamente a Dios y no puede engañarnos en todo cuanto nos dice. Él es infinitamente sincero. El principio de la creación de Dios. El griego no dice protos como primero, sino arge, que es equivalente a principio. Cristo es aquel por medio del cual Dios creó todas las cosas. También podría significar que Cristo es el jefe soberano de toda la creación. Sé tus obras. El Señor conoce perfectamente nuestras obras. La ciudad de la Odisea era provista de aguas termales desde Heliópolis. Las mismas eran entibiadas con la agua fría potable de Colosas. El agua tibia, termal, mineral, era de lo más nauseabundo y mareante, demasiado fría para un baño y demasiado caliente para beberla. En esta ciudad se mencionan el materialismo, la autosuficiencia y el orgullo espiritual.
De ahí la amarga queja de Cristo: ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La tibia temperatura espiritual de esta iglesia provocaba las náuseas del Señor. Es necesario notar que no dice te vomitaré, sino estoy a punto de vomitarte. El Señor ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retomar el buen camino. Pues dices, rico soy y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Pues dices, rico soy y me he enriquecido. Esto indica un enriquecimiento hasta el presente, y de nada tengo necesidad. Los miembros de la congregación eran arrogantes. Se creían bendecidos por Dios en sus negocios y en su abundancia. El Señor les dice, yo, el Amén, te aseguro que eres desventurado, infeliz. Se creían autosuficientes, no necesitados de nada ni de nadie, pero son miserables, dignos de lástima. Se creían ricos hasta la superabundancia, pero el Señor los llama menesterosos. No solo carecen de bienes, sino que tienen que mendigar para poder sobrevivir. Creían tener buena vista espiritual en una ciudad famosa por sus colirios y sus oculistas. Pero el Señor les dice que son ciegos. Ellos no se dan cuenta de su estado espiritual. Ellos podían cubrirse con costosas y llamativas vestiduras, pero el Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejados al descubierto sus vergüenzas. Te aconsejo que compres de mí. El Señor dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo, como el consejo de un buen padre, o de un buen maestro, o de un buen amigo, que compres de mí oro refinado al fuego. Cristo es el único productor y proveedor de la vida y de la fe y de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. El oro que Cristo ofrece aquí es espiritual. Es un oro de pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y de la disciplina. En la Odisea no podía haber disciplina porque nadie se creía necesitado de ella. Y ropas blancas para cubrirte, a fin de que no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Las ropas blancas son el símbolo de la justicia imputada, de santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva, frente a las espléndidas telas de la lana negra. Frente a la pomada para las enfermedades de los ojos, Cristo les recomienda un colirio espiritual para los ojos del corazón, para que puedan apreciar el verdadero valor de las cosas. Yo, a cuantos quiero, los reprendo y corrijo. A cuantos quiero, bueno, este verbo indica un querer entrañable, con amor de amistad. Acerca de los reprendo, indica redargullo, hago entrar en razón. Y con respecto a y corrijo, bien, equivale a disciplino y educo. Si el Señor nos amonesta y corrige, es para educarnos, para hacernos crecer en la madurez espiritual. También dice el Señor, sé celoso, pues, y arrepiéntete. El primer verbo indica urgencia y determinación decisiva. Dice F.F. Bruce, el arrepentimiento había de implicar la sustitución de la complacencia por una celosa preocupación. Sé celoso es de la misma raíz que caliente. Mira que estoy de pie a la puerta y doy aldabazos. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recordemos que es Dios, por medio de su Espíritu, quien abre los oídos y el corazón. El Señor se está dirigiendo no a inconversos, sino a alguien espiritual dentro de una iglesia cristiana.
La primera parte del versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está dirigida a toda la iglesia. Y la segunda está dirigida a alguien que no ha perdido la comunión con el Señor. Jesús se presenta a la iglesia como un peregrino que pide hospedaje. Da aldabazos, de pie ante la puerta y dice, mira, he aquí. Apela a la hospitalidad y desea llegar a una amistad íntima, pues la cena es el símbolo de comunión con alguien cuya unión con Cristo se supone. Jesús busca a alguien que escuche, que tenga todavía los oídos alerta a la voz del Supremo Pastor. El Señor de la Iglesia, que debería ocupar el centro de la Iglesia, no solo es dejado de lado, sino que es excluido de la congregación. El Señor está fuera de la puerta, ya que la iglesia se siente autosuficiente, sin necesidad de nada. Dice Ririe, cuán increíble es que Cristo haya de ser impedido de entrar en su propia iglesia. Cuán bondadoso como para estar todavía solicitando entrar. Para Carballosa, un rey aguarda en espera de un mendigo. El Señor llama a individuos. Si alguno oye, como diciendo, no habrá dentro de esta comunidad cristiana alguien que desea tener íntima comunión conmigo. Él está a la puerta de una iglesia tan tibia que está a punto de vomitarla de su boca. Cristo llama para ver si hay alguien con el calor espiritual suficiente para escucharle y obedecerle. Cenaré con él y él conmigo. Es una señal de especial amistad y de relación íntima pactada. Para Morgan, el único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo excluido. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis se escribieron para nosotros. Al que venza es una promesa del tipo escatológico. Le daré sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es el trono de Dios y del Cordero, que han de compartir los que tengan parte en la primera resurrección. El mendigo elevado a la condición del rey, con esta comunión íntima entre el creyente y Cristo, que empieza ya en esta vida, pero se hará manifiesta en la segunda venida del Señor. Cada creyente debería hacer un sincero examen de conciencia y rectificar su visión del Señor y obediencia a su palabra. Como congregación preguntémonos, ¿somos fieles al encargo de Cristo a la iglesia? Grandes son los privilegios, como graves son las responsabilidades. Muy bien. Comencemos con las preguntas de repaso. ¿Por qué la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás? ¿A qué hace referencia el texto se vestirá de vestiduras blancas? ¿Qué indica el texto y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles? ¿Qué significa la puerta abierta que nadie puede cerrar? ¿Cuál es la característica de los cataicuntas? ¿Qué provoca en el Señor la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea? Y por último, ¿a quién se dirige el Señor cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo? Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente lección.